Han pasado casi dos años y aunque varios temas se han sobrepuesto en la agenda, la reconstrucción después del terremoto del 27 de febrero sigue siendo una materia pendiente. Esto es lo que queda de la Villa Cordillera en la ciudad de Rancagua, cuyas familias perdieron todo. Ahora, después de haber pasado por campamentos o casas de familiares, al menos 142 de esas familias ya tienen en sus manos las llaves de su nueva vivienda, las que fueron inauguradas por el presidente Sebastián Piñera. Porque a veces es muy fácil protestar, mirar los problemas y escandalizarse, y rasgar las vestiduras. Respuesta del mandatario, quienes han criticado la lentitud de la reconstrucción y que fue apoyada con cifras por su ministro de Vivienda. Vamos a buen ritmo, hemos entregado 190.000 de los 220.000 subsidios, se han iniciado 130.000 obras, se han terminado 70.000 obras y en este momento estamos construyendo en el país cerca de 45.000 viviendas. En marzo de 2012, según el gobierno, se iniciará la construcción del último proyecto de casas nuevas para damnificados, por lo que el próximo invierno sería el último de los campamentos de emergencia. O van a encontrar su vivienda propia de aquí al 21 de junio, o cuando llegue el invierno van a ver que su vivienda propia está en pleno proceso de construcción. Una nueva promesa por otra que no se cumplió, ya que el propio Sebastián Piñera había asegurado que los campamentos de emergencia se terminarían antes del invierno de 2012. Iván Carvajal, CNN Chile.